Nosotros creemos importante hacer un llamado, ya lo hiciéramos de manera personal con la ministra, con la presidenta de la comisión, pero entendemos que este es un tipo de violencia de género también, en donde efectivamente las condiciones del cual se ven enfrentadas muchas de nuestras mujeres, tanto los procesos ginecológicos previos al parto como al posparto, y que llevan justamente hoy día a repensar en la necesidad de tener sus hijos en los recintos hospitalarios. Las razones que se mencionan son muchas, desde malos tratos, por supuesto que a veces intervenciones innecesarias. Hoy día la OMS ha dicho que la cantidad excesiva de cesáreas, que son a propósito intervenciones de alta complejidad, de verdad que no corresponden a una necesidad de urgencia. Hoy día hay muchas más mujeres que deciden tener sus bebés en sus casas y debe haber una asistencia que también lo promueva. Nosotros creemos que la decisión de la mujer en base a antecedentes de que son ya históricos, hemos recibido más de cientos de mails en el sentido de que hoy día las mujeres sufren de verdad violencia en muchos casos generadas por circunstancias innecesarias que creemos que hay que legitimar a través de una norma, y por esa razón que este proyecto consagra el delito de violencia ginecoobstétrica con una sanción que va desde el presidio mínimo de 51 a 341 días. Creemos que es relevante que hoy día nuestro código, no solo nuestro código penal, sino que también nuestra normativa, que se basa actualmente en base solo protocolo en el Ministerio de Salud, se consagre como un tipo de delito en razón de las condiciones de dignidad que tiene que velar el Estado.